Hey, muy buenas a todos chicos y chicas, aquí yo soy Mr. Arte con un nuevo video para el canal. Como ven, hoy les traigo la segunda parte de lo que viene siendo el video de ayer, que era empezando lo que viene siendo esta serie de tutoriales que vamos a estar subiendo al canal de cómo hacer un manga de principio a fin, todos los pasos que hay que seguir o que yo sigo en mi caso para hacer un manga. Le estaré dejando aquí imágenes de proyecto que he hecho, así independiente, de 20 capítulos. Hay uno que hice, que ese no lo voy a enseñar todavía porque es para un concurso. Y sí le voy a enseñar este, le voy a estar pasando imágenes antes de empezar a hablar de lo que viene siendo, de qué va a tratar este capítulo. Y este manga es un manga que, o sea, es un one shot de un manga que hice, que, por así decirlo, es de ciencia ficción. Es un manga el cual no recomiendo para gente menor, porque es un manga el cual se maneja mucha violencia, aunque no hay sangre, obviamente. Es un tema de, el tema es como de unos agentes que, por así decirlo, en la noche cazan unas especies de monstruos que como que son cambiaforma, o sea, realmente se llaman cambiaforma. Estos cambiaforma, pues, en el día son muy difícil de saber si son cambiaformas o no, porque siempre andan como humanos, pero en la noche se transforman para poder comer. Entonces, en la noche salen los agentes son es una organización sin ánimos de lucro que combate a estos seres, y poco más, no quiero hacerle spoiler. Le voy a dejar aquí abajo en la descripción el link a mi Instagram para que vayan a leerlo. Está en varias sesiones, también lo tengo en Webtoon, si quieren también le voy a dejar aquí abajo en la descripción el link para que vayan a leerlo. Está muy bueno y ya vienen y me dicen en los comentarios qué le pareció. Y sin más nada que deciros, pues vamos a iniciar con lo que viene siendo el video de hoy. Esta primera parte que les enseñé es para que vean lo que podemos hacer en esta serie de tutoriales que vamos a estar haciendo en el canal, ya que vamos a hacer un manga de pie a fin. O sea, vamos a hacer un manga o un one shot, las dos son válidas. Porque un one shot es como las primeras páginas de un capítulo y son como una idea. Entonces vamos a hacer como quien dice una idea y la vamos a llevar a manga. Entonces ya saben, si no quieren perderse nada de esto, pueden ir y suscribirse, comentar qué les parece y dejar su like, porque así yo veo que les está gustando y que lo están apoyando los tutoriales que vamos a ir subiendo y este. Y vamos a hablar de lo que es el guión. El guión es una parte muy fundamental en lo que viene siendo la creación de un manga. Este es un guión que viene siendo como un guión visual. Perdón, visual no. Escrito. Este guión es el que va antes del guión visual, que vienen siendo como bocetos muy, muy limpios, haciendo como la narrativa, lo que van a hacer, los cuadros de diálogo, las poses y todo eso van en el visual. Pero en el escrito, este es un guión muy importante, ya que nos ayuda a como hacer las primeras bases de cómo va a desenvolverse el protagonista, de las escenas que van a ver, qué va a hacer en esas escenas, qué va a hacer con esas, con las personas que le rodean. Todo eso se narra en este guión y es muy importante. Aquí tienes que narrar, escribir todas las cosas que va a hacer el personaje en ese capítulo. Esta es una parte muy importante y que no pueden dejar. Si quieren pueden parar, al final les voy a dejar para que lo puedan leer este guión. Lo pueden parar y leer al final, porque este va a ser como la base para nosotros hacer el guión visual, el cual nos va a servir más adelante para empezar a hacer lo que viene siendo el manga. Y esta parte no la podemos ignorar.
Aunque se nos haya pesado escribir todo lo que viene siendo la escena y cómo se va a comportar el personaje, las personas que le rodean, las relaciones del personaje, todo eso, aunque se nos haga tedioso escribirlo y solamente queramos dibujar, esta parte no se puede ignorar. Simplemente es muy importante. Entonces, si ustedes hacen esta parte, las otras partes que viene siendo el guión gráfico, el bocetado, el entintado y el entramado, se le va a hacer súper fácil. Entonces, esto era lo que quería enseñarle en este video de hoy. Sé que todavía no hemos empezado a dibujar, pero ya le enseñé lo que vamos a estar haciendo en este curso. Y solo esperar que les guste. Y sin más nada que decir, hasta aquí voy a dejar el video de hoy. Si les gustó, pueden írmelo y decir en los comentarios, darle un like para saber que les gustó. Suscribiros para que no se pierda ningún video que vaya saliendo. Y tenerme paciencia comentando, porque la verdad es que soy muy novato en lo que viene siendo comentar. Se me dificulta un poco, pero trato de hacer lo mejor posible. Así que, por favor, tenedme paciencia y nada. Suscribiros y hasta el próximo video, que ya estaremos haciendo el guión gráfico. Así que, sin más nada que decir, yo soy Mr. Arte y nos vemos en la próxima. Chao, chao.